¡Oh! Acabo de probar el Porsche 718 Cayman S. Probé el Porsche Panamera Turbo. Manejé en esta misma pista el Ford Mustang, el Volkswagen Golf R. Y estoy a bordo de el Audi RS5. Llevo media vuelta al circuito y estoy absolutamente impresionado con este auto. ¿Cómo se mueve? ¡Wow! Tira increíble. Estamos a punto de tomar la recta principal del circuito y exprimir toda la potencia de este Audi RS5-4. ¡Wow! ¡Nos vamos a fondo! ¡Vamos! ¡140 km/h! ¡160, 170, 180, 190, 200 km/h! Bajamos marchas, tomamos la primera S, derecha, ¿cómo se agarra? Izquierda, el piano, y salimos de la curva. ¡Wow! Este auto anda sobre rieles, es impresionante lo que se agarra al asfalto. Es maravilloso el andar de este Audi RS5. Llegamos a la chicana, freno fondo, bajamos marchas. Izquierda, derecha, izquierda, fondo. ¡Wow! No tengo palabras. He manejado autos emocionantes y en pista, y este es de otro planeta. ¡Wow! Anda demasiado rico este auto. Y uno lo ve y tiene un look, si bien tiene fibra de carbono por todos lados y tiene un look maravilloso, no es un hiper mega deportivo como podemos ver, no sé, el look del Ford Mustang, como suena su escape, o el look del Porsche 718. Este es un auto que podría perfectamente ser sobrio, si se quiere. Pero el andar que tiene... ¡Uf! Déjenme aquí. Déjenme aquí. No me bajo más de este auto. Se pasó. Se pasó.